Son 50 boletos de lotería de países de todo el mundo, así que se puede llegar a un acuerdo para que compararan y me enviaran algunos boletos de lotería. Y en este video comprobaremos en qué país hay más posibilidades de ganar la lotería. Comencemos con la Lotería de España. Para ganar, necesitamos que cualquiera de los números de los dos campos coincida. También puedes ganar si encontramos dos insignias con una bolsa de dinero. Y nada en el primer boleto. Borramos el segundo boleto y ganamos hasta 20 euros. Esto es realmente mucho, teniendo en cuenta que el costo del boleto en sí se pagó 10 veces. Y eso que es solo el comienzo. Tenemos 48 entradas por delante. Y la siguiente será la Lotería de Rusia. Necesitamos borrar la capa protectora y encontrar tres símbolos idénticos. Si encontramos tres monedas, ganaremos el premio más grande. Borramos. ¿Y el premio principal es nuestro? No, solo un boleto perdido. El segundo boleto tampoco será el ganador. Vamos a ver qué se puede ganar con la Lotería de Estados Unidos. Comencemos con este boleto de crucigrama. Primero borramos el 0 a la izquierda, o más bien las letras 18 debajo de él. ¿Qué buscaremos en el campo de la derecha? Si podemos hacer 3 o más palabras, ganaremos dinero. Lo borramos todo y solo pudimos componer 2 palabras. Este boleto no ganó nada. Y para ganar el segundo boleto tenemos que borrar este campo y encontrar 3 números idénticos. Lavamos y nada. En otras 2 loterías estadounidenses el principio del juego es similar. Borrar el campo de la izquierda y tratar de encontrar 3 de la misma cantidad. Genial. Ganamos 4 dólares pagando un solo dólar por este boleto. Y en la siguiente lotería es necesario encontrar los mismos números en los 2 campos. No hay coincidencia, así que perdimos. En la lotería de Francia, las mismas reglas, borrar 2 campos y tratar de encontrar los mismos números. En el primer boleto no se coincidió nada, y está bien, tenemos otro boleto. Pero tampoco ganamos nada. Ustedes probablemente se sorprenderán, pero así es como se ven los billetes de lotería en Letonia. Dentro de nosotros de nuevo se encuentran con 2 campos en los que desea encontrar los mismos iconos. En el primer boleto lamentablemente no ganamos nada. Del mismo modo, en el segundo tampoco ganamos nada. Pero parece que no nos quedaremos sin ganar porque ahora mismo revisaremos hasta 8 boletos de Italia. En la primera lotería tenemos que borrar el campo en la parte superior para averiguar los números ganadores. Si al menos 3 números del campo superior coinciden en una de las líneas, ganamos. Tenemos 2 coincidencias como máximo. Y aquí está el siguiente boleto. Esta es una copia del juego de Sear Beetle. Necesitamos borrar nuestras coordenadas y marcarlas en el campo de abajo. Si podemos formar barcos, ganaremos la cantidad dependiendo de su tamaño. Por fin gané un barco de 2 jaulas que nos trajo 5 euros. En la siguiente lotería, el esquema del juego de 2 campos ya familiar. Y bueno, aquí perdimos. Tenemos que borrar el campo inferior. Habrá números ganadores y luego todos los cuadros en la parte superior hay que buscar coincidencias. Si los números coinciden debajo del icono, las ganancias también se duplicarán. Limpiamos la capa protectora y wow, ganamos por lo tanto 10 euros. En las 2 últimas loterías no hemos ganado nada. Vamos a ver si podemos ganar algo con la lotería de Finlandia. En el primer boleto tenemos que borrar la moneda de oro en la parte superior, y si el número coincide con el de abajo, verás a continuación cómo hemos ganado la cantidad indicada. Pero nada coincidió, por lo que el boleto no ganó. Y el segundo boleto es un crucigrama. Borré el campo azul con letras y marqué todas las letras encontradas en el campo en la parte superior. Solo logramos encontrar una sola palabra. Este boleto también es perdedor. Es la Lotería de Canadá. Primero hay que borrar el campo superior con los iconos del dólar y marque los números encontrados en los campos de abajo para ganar. Debe ser una idea completa en vertical, horizontal o diagonal. Hicimos una línea y ganamos 3 dólares. Y en la segunda lotería, nuevamente borramos el campo superior con las letras y marqué las letras encontradas en el campo inferior. Si logramos reunir 2 o más palabras, ganamos. Solo tenemos una palabra. Siguiente lotería del Reino Unido. Y en el primer boleto tenemos 3 juegos a la vez. Aquí tenemos que encontrar el icono del diamante.
En el segundo juego tienes que encontrar el icono de la mano. Y en el tercer juego, tres cantidades iguales o caja de dinero. En cada uno de los juegos perdimos. Ahora borramos el segundo boleto, o más bien, este es un campo en el que necesitamos encontrar el mismo símbolo vertical, horizontal o diagonal. Otra vez perdiendo. Aún nos quedan más de la mitad de boletos de lotería, y para no retrasar este video lanzaremos la parte final donde revisaremos todos los boletos de lotería restantes, y también les diremos cuánto lograremos ganar al final. Así que suscríbete para no perderte el siguiente video. ¿Qué tal, gente? Mi nombre es Iram, el que le está dando la voz a estos videos tan dinámicos. Soy propietario de un canal que habla acerca de tecnología, pero más enfocado en los celulares. Si te interesa, te invito a que visites mi canal. Está en la descripción de este video.